dicen que nunca es tarde para hacer las cosas, Denis. Al comienzo del programa nosotros tenemos la costumbre de encender una velita porque el fuego es la energía, un símbolo, ¿verdad?, del programa, porque de energía me hace hablar más y me hace joder más. Así es la vida, ¿verdad? Se me había olvidado, pero nunca es tarde. Claro, nunca es tarde, señores, nunca es tarde para estudiar. Claro, vaya, vaya. Claro. Nunca es tarde para estudiar. Hablemos un poquito de lo que quería hablar. La pelota. ¿Cómo es? Bueno, te eché el cuento entre medio del break que me regalaste una pelota y se me la perdió. Me la perdieron. Yo creo que fue el chofer. Fue el chofer del camión que me trajo aquí y se llevó la pelota. Pero bueno, ¿cómo estás viendo el show? 3-1. Dos juegos que fueron una pesadilla para el Chinandega. Vi pichar a tu hijo el domingo, que un chaval que los paró, los detuvo. Sí. 2 innings y medio, 3 innings, algo así fue, pero cambió el juego. Lo hubiéramos metido antes y no le hubiera metido otra vez carrera. Pero para Sabio Salomón, ¿cómo ves, hablando, tu impresión del béisbol ahorita, de esta liga? ¿Será que vamos a tener 6 juegos por lo menos? Bueno, mañana. La temporada, o sea, la serie como está ahora mismo, yo pensé que iba a estar más equilibrada. Por lo menos ayer estuvo a punto de ponerse así, 2-2. Pero que ya el Boer cogió la ventaja 3-1 y pienso pues de que el Boer tiene que buscar cómo acabar con Chinandega lo más pronto posible. Si le, ¿puede da, si le da chance que, ¿ya que, pasado? Que Chinandega respire, hay que tenerle miedo a los Tigres porque tienen tremendo equipo. Así de que, ¿qué ha pasado eso? El picheo no lo he notado tan determinante como fue durante la temporada, que esos se mantuvieron, como dije en el monólogo, en primer lugar durante todo el año. El béisbol es de momento, pues. O sea, si en el momento, por decir, Boer logró hasta el final peleando por cuarto lugar, tercero, segundo, y ahora está peleando por ser campeón. En cambio, Chinandega tuvo la flexibilidad y tuvo todo ese auge con ellos de que estuvo en primer lugar por mucho tiempo. Terminó en primer lugar, descansó casi como 10 días. ¿Le hizo daño? Claro. Eso lo tiene que ver. Tiene que ser una forma de otra. Pero ahí, en ese momento, la directiva o el equipo o el manager no tienen que coger a los muchachos y foguearlos diario. Esto no es asunto. ¿O se pusieron a ver televisión? Pero es que no es lo mismo el fogueo ni la práctica. ¿Sí? No es lo mismo el jugar, competir. O sea, porque el pitcher pierde el timing, el bateador también. No es lo mismo estar enfrentándote contra los pitchers que te estén tirando el lanzamiento. O sea, perdí el ritmo. Pues, o sea, te salí de... Qué buen comentario. Sí, o sea, no es lo mismo. Aunque practiqué y podía acabar todos los días, si hubiera las 24 horas practicando. Pero si no estás compitiendo contra otro equipo que te están tirando diferentes velocidades, diferentes lanzamientos, entonces el bateador pierde. La adrenalina se cae. Y el pitcher también. Entonces yo pienso que eso afectó un poco a Chinandega. Pero, o sea, hay que darle mérito al Boer. Pues el Boer era jugador. Pero que fue lamentable, te voy a decir. Y realmente la mayoría nos pusimos hasta decepcionados de ver en 2 juegos que le meten como 30 carreras en un solo. Sino, bueno, 40. El juego se basa en esto. El pitcher intimida al bateador y el bateador intimida al pitcher. Ajá. Ese es el juego del béisbol. Entonces, yo como pitcher, yo tengo que prestar una personalidad, enseñar al bateador de que yo tengo la bola en mi poder, de que yo soy el que depende todo el juego en mí, lo que yo haga. Si yo dejo que el bateador me intimida a mí, estoy muerto. Y cuando estás pinchando, estás en la lomita, a ver. Hacer el guante ahí, tan caro, enseña. ¿A dónde volteas a ver? Vos volteas a ver los ojos del bateador, al catcher. ¿Qué química hay ahí antes del lanzamiento? Que hay una tensión, que es donde está la tensión elevándose entre los dos. Bueno, ¿a dónde volteas a ver? Vos percibís el bateador, primero le tratás de verlo a él, a ver cómo te responde, si él te está viendo a vos, para demostrarle de que voy detrás de vos. Voy con vos. Tenés que transmitirle ese mensaje a él. Es una lucha personalidad, claro, es mental. Es lo que te estoy diciendo. Pues, o sea, echarme un traguito. Dele, o sea, es un juego de la cual, pues, si el bateador ve de que el pitcher no le responde y ve que lo intimide, entonces el pitcher está muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que el pitcher empieza a apoderarse del plato. Cámara, por favor. Hay muchas formas que el plato. ¿No? Hay bateadores que te empiezan acá. Entonces, cuando ve que el pitcher no se le ve el temor, que no le entra, entonces el bateador se va apoderando más del plato y se va apoderando y se va apoderando, y vos los ves cómo van cambiando la forma. ¿Existe eso de que te dominan el plato? Claro, es que te tratan de cubrir, pues te tratan de te dicen, demostrame si es cierto, si tenés aquello que te conté para que me ataque duro.
Entonces, si vos no lo haces y le estás huyendo para allá, te lo siguen cubriendo más todavía. Entonces, ahí es donde viene el pitcher, la defensa de uno, pues. De que yo le voy a estar bien, papá, dame la mitad de mi plato que me corresponde a mí y la mitad del plato otro es tuya. Y entonces ella es encerrada. Exacto. ¡Gum! ¡Gum! Que fue lo que hizo el muchacho Rugama anoche por Chinandega contra el Boder. Creo que le tiró un lanzamiento a Mejía y como que lo golpeó. Y después le quiso tirar a Holman pegado y como que se le fue demasiado alta y arriba. O sea, ya cuando el bateador ve eso, ya se pone nervioso. Ah, claro. Entonces el chamaco empezó a sacarlo de agua más consistente. Ni Dios quiere, ¿no? Esa bola, esa bola. No es Dios. No, es una bola de que te hace un efecto increíble, pues. Entonces, pero eso sí, el béisbol en sí, yo pienso de que Rick Arnold, uno de los de Major League Baseball, estuvo aquí, de los scouts de Major League Baseball. Lo encontramos y le pregunté, él está haciendo una evaluación de la liga, ¿cómo está? Entonces le pregunté, ¿me puede mandar la evaluación que vas a hacerle vos a Major League Baseball de la liga esta? Y él me comenta de que él decepcionado me dice, porque he visto que esta liga no ha progresado, los peloteros siguen los mismos viejos y es un proceso en el cual pues no progresamos. Sí. Y el novato, al joven, que necesitamos darle chance, que son los jóvenes como Argenial, que tiene Chinandega, un primer editor, hasta que lo acaban de firmar hace 2 años. Y muchos novatos que están jugando en el profesionalismo allá en los Estados Unidos, no juegan, están en las bancas. Sí. Entonces, eso es lo que yo no le veo. Pues, ¿cuál es la razón por la cual no? Si son los chamacos jóvenes, que debemos darle chance a eso. Me está llamando Plinio Suárez, que podemos pasarnos 10 minutos con Denny Martínez esta noche. ¡Wow! Denny, ¿cómo podríamos pasar 2 programas? La verdad que el programa se me quedó corto. Te quiero agradecer mucho. Fíjate que no hablamos del Lake Resort. No hablamos de la academia que estás haciendo, que es una labor encomiable, bella, linda, futurista. Lo necesita la juventud nicaragüense. Sabemos que estás haciendo un tremendo esfuerzo nuevamente, porque no es la primera vez que le echas candela a esto, ¿verdad? Pero estás con eso, lo cual te lo agradecemos mucho en nombre de la juventud nicaragüense que tanto necesita el deporte. Bueno, pues eso es razón tener, pues, porque es cierto, esto es una academia, un proyecto en el cual queremos darle chance a los jóvenes, donde estamos haciendo 2 estructuras de terreno para que ellos vayan a demostrar su talento. También les vamos a dar educación, inglés, computación. Integral. Allí mismo en la Marley Resort. Bueno, o sea, no tenemos que ir, Denny. Hay tanto que decir que luego te voy a tener que invitarte. ¿Por cuándo te vas? Ya pronto. Tal vez volvés a venir, pues, si tienes tiempo y atendés tantas solicitudes. Antes de irte, quiero que me digas una cosa. En el primer juego, un out en home famoso que hubo. Ese out de famoso, yo me quedé con la duda en televisión. Al día siguiente, el Nuevo Diario y la prensa sacaron unas fotos dramáticas del out o de la jugada. Yo dije, fue out. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo de donde estaba el ángulo donde yo estoy, yo lo vi que era out también. Out. Pero hay veces, pues, los jueces los ven de otra forma. La cámara, hay veces te engañan también porque te lo ponen en slow motion y te hace ver muchas cosas que a lo mejor no existen en el momentito que pasó. Así que son jugadas de apreciación en las cuales, pues, el que más dejó un pase. El Bayer vio que fue out, que no le entró, que lo tocó antes de entrar al plato, lo dejó bueno, out. Señoras y señores, fue out. Fue out y ganó Chinandega. Vamos a ver. Y espero que Ricky tenga una tremenda labor. A ver si nos los ponen a pichar mañana. Esperamos. Tenemos que despedirnos. Denis Martínez, un placer. Muchas gracias. Vieron una cara diferente. Damas, señoras y señores, gracias a mi hijo y a los amigos que estuvieron por ahí. Y a ustedes, no se pierdan la próxima semana. Damas y caballeros, Denis Martínez.